Is you ready? Hello, what? Hello, two? Hello, what? Two, three, yeah, black, me, no! Vagamundas! Y vagamundasas! Estás aquí, bim, 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 bim. Y el negro que te lo va a hacer locuro, negros, poi! Creo que estamos ready, que estamos aquí por un maldito reaction. Una reacción a un video de Sech y Mike Tower. Bentley, ¿tú has andado en un Bentley? Yo nunca he andado en un Bentley. ¿Tú has visto un Bentley? Yo creo que vi uno en Miami. En Miami. Creo que fue que lo vi. Lejísimo. En Miami. En Miami lo vi. Huevos. Soy un hombre pobre, Mike. Yo nunca he visto un Bentley. Yo nada más lo vi en el video de 950 de Lil Wayne. ¿De Lil Wayne? Hustling bitch. Ain't no Bentley. Ok. Vamos a ver el video de Bentley. A ver qué lo que es. El flow, maquetado. Estoy medio disappointed que no salió con el de casino primero. But that's beside the point. Vamos, dame el primero de todo. Vamos a bajar el volumen un castigo porque no hay un copyright bacano. Ok. Vamos a ver. ¿Qué, the hookers? ¿A fuck with it? ¿Hook smoke? Voy a tener la nueva. Se ve lindo el carrito ese. Who shot this though? He said some fogo. This nice shot. Like I thought it was gonna be shot. El lentecito con la luz, ¿lo viste? Toca, no toca. Whoa. I mean, Sech is killing me. This vibe is just, you know. Whoa. Yo nunca tengo cuarto, compro un Bentley. Ni quiero tener un Bentley. ¿Qué pasa que yo quiero un Bentley? I mean, yo soy un hombre grande, loco. I'm like such size. Let me start. Ey, los colorcitos de la luz y abajo está. Yo, my tower money flow diferente. Yeah, why did they put a key light on him, though? Come on, son. It's mad dark, right? Yeah, bro. Ahí me gustó este flow. Ahí sí. Pero ahí se entra. No, pero eso está bien, porque tú estás bien, tú estás viendo la luz. En la otra, donde salió, no había ni una luz pasándole por la cara. Dude, that's fun. That Cali smoke, yeah, I know what it is. Sin frontear mucho, pero está en la cadena ahí pulseada. Flow. Tú puedes hacer. Pero yo, nos vamos a cambiar de escena. Va a ser todo en el mismo lugar. Quarantine, loco. ¿Qué maldito quarantine del diablo? Yo, where's this guy driving to, bro? He's in Panama. ¿Es de Panamá? Yeah. ¿Tú crees que lo grabamos en diferentes lugares, right? Yeah, that's what it was. You could tell different lighting. Look, they would have put it right here. You know what I mean? And that's exactly. Fake smoke right there. Claro que that's sí. That's gay as hell, dude. That's eso que están prendiendo, that's a corny though. Put freaking smoke de verdad. Sí, la lucita ya me están quillando. Un machine con smoke. Fun. Lo tiro bajo el carro y ya, bacán. No me está gustando mucho, ¿no? Está weak el video. La canción nosotros sabemos que está dura, pero el video está weak. El flow de my tower is unique, yo. That shot was dope. Whoever shot this part, hubo heavy con los colores y la vaina. Le tiró color y vaina. This is overexposed. Like, yeah, no. Come on, dog. Little thunder on top, no me gustó tampoco. Like, you see what I'm saying? Like, bro. Nah. Y las luces no se ven así, nada. Eso es mentira. Es highlight. Él le puso un vaina raro ahí. Pero que como quiera, no. Sech, me estás. No, Sech, tú no fuiste, no fue tu culpa. No, es Sech que yo he hecho la culpa. Está bien, me echó la culpa, Sech. Bueno, como que los sitios Panamá no dio este día. Usted, que es el productor de este show, el que sabe de luces y sabe de cámara, el que sabe de continuity y de vainita. Continúe aquí nuevamente. Yo sé, pero es para meter palabras de cambio y vaina. Era performing. Están cantando una mujer, no había una bailarina por ahí. No había nada. Hay que encantarlo, porque las canciones están cantando la mujer. No había nadie que encantarle. El video, en la parte de Sech, estaba overexposed, la parte del otro estaba underexposed. Like, what the fuck is going on here? Who directed this? Who shot this?
I'm sorry, yo, but this video, dog. Dame caballero, niño y niña, si usted vieron nuestro review del álbum de Sech, vieron que yo le di un número, creo que nunca he dado en ningún álbum. Le di un 5, fue. Un 4-5, un 4-7. Un 4-7, que creo que es lo más alto que he dado aquí. Está prohibido. Pero en este video estoy desilusionado. Estoy descontento. No está para uno ese video. Al video. Yo le voy a dar un 1. ¿Un 1? Diablo, yo no iba a dar un 1. Yo creo que un 1 es demasiado tough. Al video yo le voy a dar un 2. Un 2. Mira, te voy a decir algo. Y tú quizás me vas a matar por esto. Tú quizás me vas a matar por esto. El director, no el video, el director que hizo el video de Haraka Kiko tenía más ¡Stop! Creación. Escúchame. ¡Stop! Después que yo termine mi sentido, tú me puedes gustar. ¡Stop! El director tenía más creatividad que el director que hizo este. Creatividad. No que estaba mejor hecho. Porque la cualidad de este es que no es lo mismo, pero la creatividad del otro está mejor. Ok, chill. Y ya, te dije esto. Si el otro no servía, chill, te ayudé chill, ahí. Chill. Nuestros fieles oyentes, me excusan lo que me han acabado de decir. No, eso es verdad. El director es una mierda. El que hizo esto es un disparatoso. Una mierda. Y le pagó todos esos cuartos para nada. Es una mierda. Me excusan. De que fake as thunder, fake as... El de Haraka Kiko, tú sabías que yo soy una estupidez. El que no, tú sabes que My Tower es una torre, entonces la torre estaba jalando no la electricidad. ¡No venga con esa cotorra! ¡La electricidad le llegó a Sech! ¡Suéltame con eso! Dice, con humo. Y pues entonces, el humo está adelante, la madre, atrás de Sech no hay una gotica de humo. Y entonces, manega, son el 2D, el humo y Sech 3D. Y entonces, y los Thunder están de que... Tío, get the fuck out of here, bro. Okay, so, no estoy de acuerdo con lo que tú acabaste de decir. Amén. Y te voy a explicar por qué no estoy de acuerdo, right? Te voy a explicar por qué no estoy de acuerdo. Dale. Porque, aunque estoy de acuerdo contigo que la parte de donde Sech está grabando está overexposed, el thundercito que le pusieron en el ceiling no me gustó. La luz estaba blame. ¿Para dónde estaba manejando? El escenario de estado donde estaba manejando parece que estaba manejando como en un barrio cualquiera que no tiene como que scenery in the back, right? Pero cuando tú hablas de My Towers, el de My Tower hay colores, hay diferentes shots, el shot de adelante, de la silla de adelante enfocándose para atrás. Él saliendo del carro, pero, al lado del carro, los colores rojo abajo, shot. Pero el azul por la encima. Creatividad, ¿dónde está? ¿Ah? Beautiful shot. Yo no hablé de que si los shots están mejores. Yo dije, creatividad. El tigre dijo, mira, tú sabes que tú estás de que a lo loco, de que tú eres un duro con los machetes, date los machetes con la señora. ¿Tú me entiendes? Creatividad, loco, tira un muere en el medio de la calle, flow, que tira, trae los tigres, trae los chamaquitos, trae que yo qué. ¿No me entiendes? Estos tigres, pon un verde ahí, que la canción de los venidos en vez del mundo, que ya sé lo que vamos a hacer. Y entonces, manejo, si tú vas a manejar, salme de una casa, maneja por otra casa, maneja, ayúdame. Estoy quillado ya, por el primer maldito video de hoy, ya estoy quillado. Qué maldita sal, brother. Qué maldita sal. ¿A la canción? La canción tú sabes que es un 5, normal, porque la canción está fuerte. No le doy un 5. Un 4-5, un 4-5. Le doy un 4-3, un 4-5. Porque Casino es como un 4-5. Esa es la que tú tienes que hacer el video, a Casino. No, si tú haces un maldito video de eso, tú tienes que ir para Las Vegas. Y andar por el O te tiras para AC, me llama. No, para AC, a yo tirarme a hacer video contigo. Tírate para Las Vegas y ya. Ay, sí, ¿quién va a pagar el vuelo? Yo, cuando yo fui para abajo, 200 pesos el vuelo, loco. ¿Y qué tú crees? Yo te lo presto, gente. Tanta vaina. En Las Vegas que tienen que hacer esa vaina. Hace un drone driving through the fucking todo el casino. Tú eres como el wow, ¿tú me entiendes? Tú eres como el casino. Una muchacha ahí. A ver si gano, pero casino. Tengo una tiga ahí que cuando tú estás jugando fufufu, que tú pierdas. Cuando tú pierdas, ya se te vaya. Cuando tú ganes, ya vuelve para atrás. Normal, ese es el flow. Ya. ¡Mamá huevo! Pero no se olviden suscribirse, darle like, campanita, comparten toda la vainita. A mí me pueden encontrar en A Negros Party. ¡Que les pegue la carta! A los que ustedes me quieren suscribir, va a salir una vainita en el medio, pum, ahí te suscriben. Y va a haber dos videos al lado, del cual tú puedes seguir viendo lo que nosotros hacemos. NYC fumando, juca.